De polietileno, lo metemos en esos molinos y lo trituramos. Sale de esta manera, la botella se transforma en este material. Una vez así, lo lavamos y lo secamos al sol. Después de eso, entonces queda de esta manera y podemos meterlo en esta máquina. Esta plancha está hecha de aluminio, calienta el material a 160 grados. Esto es teflón y en medio del teflón se pone el material aquí y entonces se fusiona con el peso y el calor, se fusiona el material y queda una placa que es muy muy dúctil y podemos entonces manipularla. Pueden ver que es muy flexible. Entonces con este material después nosotros usamos moldes de madera que hemos diseñado nosotros aquí en el taller. Tenemos este el caso de una silla pequeña. Lo que hacemos es sacar este material, levantarlo, ponerlo aquí y modelarlo sobre nuestro objeto de madera. Modelamos y antes de que empiece a enfriarse lo sacamos y lo dejamos enfriar y en media hora está listo para que pueda ser usado. Y podemos hacer desde objetos muy pequeños como llaveros, platos o también mesas, sillas, lámparas también. Y el proyecto tiene que ver con esta cuestión de la sustentabilidad ambiental, de recuperar todos estos envases, pero también con la parte de la sustentabilidad económica. Los muchachos que trabajan aquí son muchachos de la comunidad que están estudiando preparatoria y con esto se ayudan un poco para sus estudios, para poder seguir estudiando. Y bueno, además de todo lo que implica poder trabajar esta técnica, ¿no? Que pueden desarrollar todo aquí sus habilidades creativas, ¿no? Y la mayoría de los diseños pues son creación de los chavos. Espacio. Estamos tratando de generar un proyecto de enseñar las técnicas gráficas. Lo que buscamos no es enseñar todo de un jalón, sino más bien tratar de cambiar las mentes de los jóvenes, tratar de ayudarles a canalizar todos sus problemas, como drogas, como violencia, dentro de una actividad artística. Estamos tratando de enseñar a los jóvenes cualquier inquietud que tengan, tenemos como ese cometido. Por supuesto, por lo mismo es un poco complejo implementar estos talleres, pero lo estamos haciendo dentro de un esquema de talleres libres. Aproximadamente ahorita llevamos 4 meses. Bueno, está increíble, nos ganamos un premio aproximado en el mes de noviembre y pues vamos a continuar todo el año con estos talleres. Llevo aproximadamente 7 años, ya así como profesional, se podría decir, ¿no? Dedicado a eso. Yo entré porque me di cuenta que tenía como el don de dibujar y cuando la gente me decía que requería algún dibujo, que requería de algún trabajo, yo le hacía mis propuestas y les agradaba.
Entonces por eso fue que yo me empecé, como decimos en el mundo de la calle, pues aferrarme. Yo estuve en una banda que la primera fue La Raza Odiada. La Raza Odiada, que éramos aproximadamente unos 30 chavos. Posteriormente me fui con un barrio que eran NBS 13, San Pablo, y en ese barrio éramos aproximadamente 350, entre chavas, chavos, dones, señoras y uno que otro homosexual que andaba por ahí también. Y ahí fue donde, pues, de alguna manera me tocó ver más de cerca la onda de los homicidios, de la venta de drogas y todo eso. Y no, o sea, no dentro de ese barrio, sino dentro de toda esa comunidad, ¿me entiendes? Y afortunadamente, pues el día de hoy, pues yo estoy aquí, ¿no? Estamos en un centro comunitario, en la Asamblea Comunitaria de Miravalle. Es una asamblea compuesta de diversas organizaciones, de sociedad civil, de gobierno y crews de graffiti y de arte urbano. ¿Y qué es lo que tú haces dentro de la Asamblea Comunitaria de Miravalle? Yo lo que hago es proporcionar mi conocimiento que tengo de arte, de pintura, de aerografía, para que de esa manera los chavos y la raza en general plasme sobre un lienzo sus emociones, sus sentimientos y no llegue al acto. Por ejemplo, si quiere robar o quiere matar, que pinte, que mata a alguien o que le vende droga a alguien o que se fuma un toque o X, pero que lo haga, que pinte sus emociones antes de que las haga. Estamos aquí porque vamos a hacer un mural, estamos realizando un mural en mosaico. Invitamos a Carrie Reithart y Linda Griffith a participar dentro de lo que es la exposición Intersticios Urbanos. El motivo de justamente de la visita de Carrie es para articular de alguna manera un trabajo colectivo, tanto con la comunidad. Ella está dando actualmente un taller aquí con la comunidad de la preparatoria, con el taller de Tagrami y con el taller de reciclado en plásticos, junto con Oscar, junto con Daniel Nava y Miguel. Entonces, pues la idea es generar pues esta colaboración en conjunto, que se realice un diseño colectivo y para aplicarlo en lo que es el edificio Calmecac, que es un edificio emblemático dentro de aquí del contexto de Miravalle, porque es el primer centro de artes y oficios que se ha realizado en esta comunidad. Ahorita están realizando un graffiti, un mural, con respecto a lo que es el Día de Muertos, la celebración que se va a tener el 1 y 2 de noviembre, y el 31 de octubre es la fiesta donde se va a inaugurar el mural en el edificio Calmecac. Soy profesor de artes plásticas para la prepa del Instituto de Educación Media Superior. Ah, pues excelente, es una cosa que en realidad aquí en México, bueno, lo hemos hecho por bastante tiempo, pero a nivel preparatorio y en general a nivel escuela es muy difícil de hacerlo, puesto que no hay presupuesto o muchas veces no hay tiempo y sobre todo los materiales, ¿no? Y organizarlo es muy difícil. El primer formador de esto y la parte más importante donde hay este tipo de arte, de mosaico, es en Ciudad Universitaria.
porque es una técnica bien, bien diferente que nunca habíamos trabajado y que está bien chida esa propuesta, ¿no? Y ojalá y venga y que nos siga enseñando, ¿no? Para subsistir, ¿no? Igual de lo aprendido, llevarlo a cabo y ganar algo. El proyecto es muy importante porque trabajar en esta zona abre muchas posibilidades, sobre todo para la población juvenil que hay aquí. Y además nos permite, sobre todo a la comunidad artística de México, trabajar con ellos y a tener una visión más amplia de lo que puede ser el trabajo comunitario. Y creo que es muy importante que tú vengas a enseñar esta técnica, que incluso les puede dar un oficio, no solo artístico, sino también para vivir. Está bien, y pues me gusta todo esto lo que hacen. Me gustaría aprender algo de esto, algo más, mejor que salga el trabajo, ¿no? Y pues sí me gusta mucho lo que hacen y no había visto algo así como esto, pues sí está bien. Pues eso surgió así como algún tipo de pacto, ¿no? De pacto entre los mismos chavos de la comunidad. Antes era un barrio ya sea de puros patinetos, de puros grafiteros, o de puros cholos, o de puros punks, o de puros rockeros. Y pues ahora ya como que es de chile, mole y pozole, ¿no? Ya están de todos. La cuadra de la colonia, empezamos a dividirnos del mercado para abajo y del mercado para arriba. A mí me correspondía ser del mercado para abajo y en esos tiempos pues peleábamos por todo este territorio, por todas estas cuadras. Nos aventábamos de rocas, balazos, hubo muchas veces lesionados, algunas veces muertos. La mayoría de mis camaradas están en la cárcel o están muertos o están mutilados, no tienen familia, viven en la calle, se drogan mucho con la mona, son unos alcohólicos en potencia. Y de alguna manera eso también a mí me ha impulsado a decirle a la nueva generación que se viene el día de hoy, porque ya está, ¿no? O sea, ya está la nueva generación ahí, donde, en la misma esquina donde nosotros nos juntábamos, ahora ya están los chavos de 10, 12 años ahí. Y entonces mi onda es que no solo sean pandilleros y roben, maten, se droguen, sino como un buen pandillero tengan códigos de honor, y entre esos códigos de honor existe el respeto, la lealtad, que esos códigos son de los más difíciles que se pueden encontrar pues dentro de un barrio, ¿no? Pero cuando se llega a alcanzar es algo, con perdón de la palabra, muy chingón, algo que se disfruta, ¿no? Que se siente. Y es por eso que el día de hoy pues yo me preocupo en esa raza que está atrás de mí, porque yo sé que atrás de esa raza vienen mis hijos, vienen mis sobrinos, mis sobrinas, y quiero que ellos no vivan el caos que nosotros vivimos. Batazo, ráfagazos, ponte trucha con la plebe, oriente delincuente, mira, ya no hay quien lo pare, hasta arriba de regreso y cuando apenas tú vas, yo ya de rato vengo, mirando para enfrente y esquivando retrocesos, los vatos más feroces del oriente peligrosos, rifándola en la calle, cholos escandalosos, malandros y saicones, escuchando mis canciones, estilo Nexai, mi familia Southside, pasándolo con los homies, el toque so high, somos pocos pero locos, mi clica es de pelones, están firmes los clones, para hacer los tornados, ciclones y huracanes a nuestro
paso por las calles y preguntas qué pasó. Una plaga arrasó, la plaga destructora, un barrio aplastó. No somos bucaneros, ni tampoco vikingos, simplemente mexicanos, aztecas meros meros. The very good. Very nice. Deja ahí. Parte ahí. Así lo hicieron. Va a esta altura, mira. Su pan.
nos vamos a dirigir por esta calle hacia el Calmeca, ahí nos van a ir dirigiendo para inaugurar el mosaico. Invitamos también a los niños, por favor pedimos que no tiren los vasos en la calle. Por favor, o se los llevan a su casa o los dejan aquí, hay que ser ecológicos. When Saeed invited me over for this project, I felt it was an honour to come and work with Saeed and to work in Mexico, given the history and the culture. I have always loved Mayan and Aztec and pre-Hispanic art. When you think of the time that this was designed, it's the most forward-thinking art form I can think of. It's so modern day. Before I came in England, I researched revolutionaries of Mexico, and these were the people I came up with that I fired onto tiles to bring. I hope that I've covered the people that they would wish to be here. With all history that's radical, it's usually hidden, and it was very difficult to find revolutionary women. These were the only ones I find, but I made sure that they were very prominent, because women are usually always written out of any revolutionary history. And it's meant to be that when they go through this door, it is sacred, that we have put gods for them to come into, for them to make mosaics. Muchas gracias.